amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en su canal de aviación virtual. Como les había dicho, pues ya llegó el joke de Logitech. Como se los prometí, voy a hacer el unboxing para que conozcan cómo es. Si se pueden dar cuenta, es una caja más o menos grande, ¿sí? No es tan pequeña, yo imaginé que era mucho más pequeña, pero no. El peso, sí, siempre más o menos son como unos 4 o 5 kilos. Es una cajita pesada. Como les había dicho ya en el anterior video, deben traerlo. No lo envíen por correo, pues cuando lo envían por correo, pues las aduanas puede que le cobren mucho impuesto por eso, ¿sí? Entonces es recomendable que alguien se lo traiga. Posiblemente, pues si ustedes viajan, que lo... ustedes mismos pues lo compren y lo traigan. Es como la manera para que salga más económico. Como había dicho, está en $161.85 en Amazon. Pueden hacer la compra ahí y lo envían a donde se encuentren ustedes hospedados el día que viajen. Ok, procedamos entonces a abrirlo. Pueden ver nuevamente cajita como de la de los huevos de cartón para protegerlo. A ver, siempre pesa. Ok, bueno, ¿qué hay? No hay más en la caja. Veamos a ver. ¿Es al revés? Sí, siempre es pesado. Siempre es pesado. Bueno, bien protegido viene. Ok. Acá viene como tal lo que es para el trotto, la mezcla y la propela. Más o menos, bueno, es un tamaño, sí. Siempre es un tamaño grande. Ok, estos botones de menú que son configurables, estilo así joystick. Las propelas son suaves. Material, pues nuevamente esto es plástico, pero es un plástico como resistente como tal. Cable. Este cable, uy, es estilo como cuando las cámaras, no sé si antiguamente ustedes recuerdan, como las cámaras que traían este tipo de conector. Ok, ¿qué más tenemos? Ok, supongo que esta es la base pues para que agarre, supongo. Llegando por aquí nuevamente, como siempre, pues su instructivo de instalación, manual pequeño. Tornillos, para mirar para qué son esos tornillos. Ok, esta es la base como tal, me imagino que esta es la base ya para el yoke. Plástico también, supongo que esto irá algo así, por el estilo. Sí, esto supongo que son también para las bases para poder agarrar. Veamos, no sé qué tanto agarre tenga, no tienen como tal un material de adhesivo. En un momento lo abrimos a ver y revisamos uno a ver qué tal es. Ah, no, sí tiene adhesivo, es una goma como tal, o sea, va a tener adherencia hacia el escritorio, lo que uno tenga. Me parece muy bien esa parte, bien pensado por Logitech. Y ya como tal, supongo que no viene más. Este ya como tal es el Joe, ¿sí? Ah, bueno, ¿qué trae? Cable. Un cable como tal. Veanlo. Es una belleza, la verdad. Es muy, muy, muy lindo.
No sé esto para qué serán. Trae unos huecos como tal. Es este. La verdad, pues sí, siempre tiene un peso. Que trae un cable. Esto es cable USB. Sí, es cable USB. También tiene el largo. Y el Joe. A ver cómo será. Sí, es un poco pues duro. Esto sí, bueno, suave. Ok, sí, sí es retraíble como tal. Yo había visto otros, no era retraíble como tal, pero este sí, hundo y vuelve. Perfecto, es básico para vuelo como una Cessna o una Piper. ¿Qué trae? Pues trae este, yo he visto en videos, esto es como tal para el reloj, cronómetros. Entonces tiene varias funciones según lo que veo acá. Esto aquí son las horas, los minutos y los segundos. Este es el botón de función. Este es el de inicio, el de tener y el de resetear. ¿Qué más veo? Veo por la parte de atrás que tiene el botón, supongo que es el del autopilot. No conozco como tal bien en la vida real. No sé, pues ustedes pueden darme opiniones que conocen algunos más. ¿Qué trae? Un botón de configuración para arriba abajo. Botones que dicen A1, A2. Y estos son B1, B2. Este sí sé que es como un joystick para las diferentes vistas que uno quiera mover. ¿Qué más le veo? Ok, trae una perilla acá que dice modo. No sé para qué es. Tiene 1, 2, 2. Tiene 2, 1, 2. Sí, tiene dos movimientos. No sé para qué es, la verdad. Tendré que mirar en el manual para qué son. Y trae como tal otro botón aquí que pues se deberán ser configurables. No le veo nada más así, la verdad. Pues es muy bonito. Tiene unas adherencias acá, si pueden ver, para que no se mueva, también así como plásticas. Y ya, no es más, la verdad. Muy contento estoy. Para ustedes que son amantes de aviación virtual, creo que es algo que vale la pena comprar. Ok, mírenlo, yo creo que así me va a quedar. Ahí creo que pueden ver, quedaría, es perfecto. Y ya, pues eso era lo que quería mostrarle a ustedes, que conocieran. La verdad, pues sí, anímense, me parece que es una compra válida. Es algo que vamos a disfrutar mucho. Por ahora, pues como pueden ver, son tres cosas que he comprado. Aspiro a poder comprar los pedales, pues que es algo que también es necesario. Y nada, vamos a ver, instalarlo, configurarlo y hacerles un video para que puedan conocer cómo el funcionamiento de él. Si tienen preguntas, dudas de cómo fue la compra, yo con mucho gusto pues les puedo colaborar en eso y les puedo decir pues cómo fue. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima. Chao.